Bueno, empezamos. Comienza la carne servida. ¿Estás fumando? Uy, voy a seguir un jugador. No, acá no tengo. No tengo un jugador. No, no tengo un jugador. Vale. Primero la comodidad. Está filmando la división. Nadie le apoya a mí. Bueno, mira, bueno, esto es así. ¿Qué es? Primero, mira, esta es la parte de la miel nueva que le puse. Mielcita. Esta es la para el pote, ¿no? De bote. Esta es la. Y bueno, no sé, dije, bueno,
malitas, más malitas. Ellos más malitas. Y después de la semana con la semana. Buena fue. Ay, ¿Está rico allá adentro? Acá, acá. Sin matar a nadie. No, no se puede. A ver, ponele en el más chiquito. En el cosito más chiquito. ¿Vale? No entra más en el cosito. Poné más paradas. Mano, mano. ¿Lo ves nada real? Sí. Llevando. Papá, si cayó todo. ¡No! Dale, dale, dale.
Sí, Lena, mano. ¿Puedes abrir, por favor? Están entrando, mano. Dale, dale. Entra, hermano, entra. Dale, carajo. Queda abajo, che. Están entrando, mano, funcionó. Ahora, vení. ¿Qué estás trasladando? Ah. Mete esa. ¿Abajo? Sí, esa. Métela acá. Con la tapita para allá. Adelante del 20. Preséntense. Bueno, te cuento que hicimos. Ahí están los panales. ¿Sí? Ahora vamos a abrir otro. Pero bueno, la idea es, ¿ves que ahí entran? Ah, sí, ahí. Bueno, esas son las abejas. Uh-huh. ¿No queda ninguna muerta por acá? Pobre. ¿Cuál es de las mariconas? ¿Ah? Comiendo la miel. ¿Y cómo está la miel? Buenas. ¿No? ¿Quieres probarla? Sí, quiero. Ahí, pasa el dedo. Ajá. Bueno, estas son nativas y llega a la distribución desde Brasil, Misiones. Es distinta. Corrientes y llegan hasta Buenos Aires, pero el dedo. Estas las compré. ¿Cómo? Más del este son. Sí, todo lo que hay. ¿En Jujuy hay? ¿Qué soy en Jujuy? Ahí en Jujuy está la otra, la Rubito. Estuvimos acá, pero hoy no vamos a hacerlo. Uh-huh. Y bueno, lo que hicimos fue separar los discos. ¿Sí? Y pusimos la madre acá lejos, la caja madre. Che, hermano, fíjate si está bien cerrada atrás, porque hoy se me estaba abriendo la puerta de atrás. Está bien, ¿ah?
Sí. No, le pongo esta más artificial. Es que acá hay. Ahí. Que son estas. Pero como que es joven. Bueno, vamos a ver si. Vamos a cortar una caña más. Pero es que no sé dónde poner la otra. ¿Tienes que ponerlas a esta distancia, ¿sí? Sí. Esta que voy a sacar de acá. ¿Por qué? Sí. Sí, y esta va a ser la otra, la futura casa, la futura hogar de la zona. Que voy a separar. ¿Y Cami? ¿Que no vino? Ah, ¿y el Cami también? Sí. ¿Tenían el curso? ¿O de qué? Porque me decían de los compañeros que están en el curso de sí. Ideador, que todavía no han salido. Pero ya estaban, ya habían rendido. Ah, gente rendía, ¿no? ¿Qué rinden, che? ¿Cómo? Un examen. ¿Así escrito o en el campo? Escrito y ¿y qué preguntas te hacen? A ver. Y el segundo bloque es de sanidad, de núcleos, de cría de reinas, de cosecha, realización preparada. ¿Tienes una chica también? No, tengo lápiz. Uh-huh. El resto de perro. Yo quiero aprender porque tengo ganas de, como estoy medio tengo ganas de ganar. No sabía cómo agarrarla. Con el Ibarra hay una, pero está metiendo un lugar donde no voy a poder sacar. No, pero la idea es poner cajas. Hay un grupo brasilero de cajas de abejas. Uh-huh. Y también muestran, nos enseñan cómo hacer para atraparlas. La forma de atrapar es agarrar una botella PET de un litro. Sí. Y la... le pones diario. Hizo una. Cartón. No, tenía que ser 20 o 30. Ajá. No. Bien. Y esas que adentro le pones... adentro le pones cera, miel, propóleo, todo con alcohol mezclado, todo una mezcla así. ¿Por más que no sea de ellas? Bien, lo que hay. Porque si no, no... si es la primera, como la suya. Y eso, le pones una tapita. Y le pones un tubito, así. Y ese también le pones cera en la punta. Y eso pones en donde veas que hay, las esparcís. Las esparcís. Hola. Hola. Las esparcís y las tirás y vas más o menos para cuando empieza la primavera. Y cada tanto vas viendo. ¿Cómo va? No, hasta no. Que... sí, esta la de acá, pues sí. ¿Así con la PET, esa? No, con una caja de madera. No, más difícil, más pesada, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, viste, antes de saber lo de la PET. Y es mejor, pero directamente me traje la cajita desde allá, de Misiones. Uh-huh. Lo mandé a Nardo, viste, que venga. Y bueno, está acá. Y de a poquito está empezando a evolucionar. Y se acomodan re bien acá. Sí. Pero allá en Misión, allá en las yungas, el problema es que hay enemigos naturales. Y tienes que tener mucho cuidado para que no entren. Hay unas moscas que se morfan todo, hay unas
hay una, creo que se llaman limados, te invaden directamente y te cagan en la colmena completa. Entonces tenés que tener recontra cuidado. Estas divisiones las tenés que hacer cuando la colmena es recontra fuerte para que zafe. Bueno, ¿hacemos la otra? Uy, se están recontra metiendo. Qué guay. ¿Quieres verla? Mientras tanto, si querés, te muestro la otra caja. ¿Y hace cuánto me querés?